realmente feliz. Bienvenidos a la noche es mía. Les decía que estoy realmente feliz de tener a un artista de lujo como Diego Torres aquí en el escenario de la noche es mía. Gracias, Diego. Gracias. Gracias, gracias a... Gracias a ustedes, es un placer estar acá en Perú, una tierra para mí muy, muy querida, que hacía muchos años que no venía a cantar y a presentarme en vivo y a disfrutar de los amigos, del público, de la comida. Hace tiempo que no he venido. Y hay otra cosa más que te gusta del Perú, que es jugar fútbol con los amigos. Sí, sí, lógicamente que este es un país donde... donde le gusta mucho el fútbol, donde el peruano siempre para mí ha tratado muy bien a la pelota, siempre ha tenido buena técnica. Sí. Y siempre que he jugado el fútbol acá, la he pasado muy bien. Gente que juega bien, que no se golpea. No. Gianmarco, por ejemplo. Gianmarco es un gran compañero de la música y del fútbol también. De verdad que cuando tú vas... tú te vas a... Gianmarco va a Buenos Aires y tú le armas pichangas, como decimos aquí a él. Sí, te contaba fuera del micrófono de que cuando él venía a componer a Buenos Aires siempre era una sesión de composición acompañada de un partido de fútbol. De un partido de fútbol. Y cuando se podía, un asadito, ¿no? También. También. Y acá entonces ahora le dije que me pague de la misma manera. ¿Y ya te preparó el asadito? Me preparó la comida peruana. ¿Qué te preparó Gianmarco? En realidad me llevó a comer unos lugares riquísimos. Buenazos. Sí. Gianmarco sí. No cocina. No. Y no vayas a jugar con Gianmarco, bueno, esa que le patees la cabeza pensando que es la pelota. Eso sería terrible. Tú sabes que tú y yo tenemos un montón de cosas en común. Hemos nacido el mismo año. Sí. En el 71. Tú estás a unas horas de cumplir a nada. En mi país ya estoy en mi cumpleaños. En su país está de cumpleaños. Tenemos la misma edad. Hemos nacido en el 71. Eres el menor... el de todos los hermanos, tú de 5 hermanos, yo de 3 hermanos. Ah, mirá. Sí, claro, eres actor, yo también soy actor. Exacto. Y tú eres chato, yo también soy chato. ¿Qué tan chato eres? Que no es lo mismo que choto, que es no, otra no, cosa. No. ¿Qué choto? ¿Eh? ¿Qué choto en Argentina? Ah, sí. Son varias cosas. Ah, sí, también puede ser. Pero dícese. Sí, de aquel individuo. Del órgano masculino de un animal también, puede ser. Mirá ese choto, pues. Ah, mirá ese choto. Claro, después en Uruguay el choto es una chura, algo que se come en la parrilla. Ya. Y alguien que es un choto es alguien que es malo. ¿Qué es malo? Ese es un choto. Ese es un choto. Acá los futbolistas son chotos, por no, ejemplo. No, acá hay buenos jugadores. No, acá son malos todos. Acá. Pero tú sabes que los chatos tenemos una ventaja hablando de eso. La ley de la escuadra, ¿la conoces? Es verdad. ¿Conocen la ley de la escuadra? Y que a nosotros nos viene perfecto. Nos viene muy bien. La ley de la escuadra, claro. Es así, ¿no? O sea, yo siempre tengo una técnica que digo, ese es el alto. En un cuerpo pequeño todo se ve grande y eso nos favorece. Eso nos favorece. Esto nos va muy bien. La ley de la escuadra. Escúchame una cosa, tú eres actor, pero tú querías ser médico en algún momento de tu vida. Sí, porque mi hermano más grande es médico, entonces crecí más entre libros de medicina, sí, el más grande de todos, y me gustaba la medicina, pero bueno, empecé a trabajar en televisión a través de un casting donde quedé en una serie. ¿Lo primero que hiciste fue televisión? Empecé para ambas cosas, ¿no? Lo que pasa es que la televisión, empecé una serie que tuvo mucho éxito, entonces me dio mucha popularidad, pero yo ya estaba haciendo música, ¿no? Ah, ya estaba haciendo música paralelamente. Exacto. Pero tú has continuado tu carrera como actor, pero ya desde niño, desde los 6 años, eras un niño enamorador. Era... hilero, como decimos acá. Era un romántico pedernido. Sí. De verdad. Sí. Sí, sigue siendo un romántico. Tu novia es lindísima, te felicito. Pero muchas gracias. Genoveva Bello. ¿Eh? Genoveva, ¿no? No, Genoveva no. Bueno, este... no, ella me dice a mí que yo no beba. ¿A que tú no bebas? Sí. ¿Cómo se llama tu novia? Ya está, Débora. Débora. Perdóname. Estoy pensando en... No hay problema. No es Genoveva, es Débora Bello. No hay problema. No, escúchame, problema. Es linda ella. Es una linda mujer y es una buena compañera. Y vos sabés que en esta profesión no es fácil y creo que es importante tener una buena compañera. Viajando por todo el mundo además, ¿no? Sí, viajamos mucho juntos, a veces cuando podemos, cuando ella tiene trabajo, es medio difícil, a veces yo la acompaño, ella me acompaña, es un poquito como todo. Pero igual cuando estás, tú alguna vez has dicho que prefieren vivir en casas separadas, probablemente, que es mucho más cómodo estar viviendo cada uno en su casa, ¿no? No, eso fue un tiempo, al principio, cuando la pareja se va conociendo. Después está bueno convivir, me parece que ahí uno se conoce mucho más con la persona.
¿Ya estás conviviendo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Lo pasas bien? Muy bien. ¿Y cómo vas con ese tema de que no jales la tapa del water, que uno deja la tapa del water no, abajo? No, por suerte ya somos los dos bastante ordenados. ¿Eres una persona ordenada? Sí. ¿Ella también? Somos del año... Ya tenemos nuestros años. Nuestra época hippie de dejar todo tirado, de entrar a casa y patear cadáveres que ya no sabía ni quiénes eran. Pero cuando... Veía gente durmiendo que los pateaba y decía... Me he descubierto mi propia casa mirando y diciendo... ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿No? Y nunca te has descubierto diciendo... ¿Y esta quién es? Sí. También en la mañana... Muchas veces quise tener la cama, ¿no? De la película del lado oscuro de... Lado oscuro del corazón, ¿no? Sí, claro. Viste que terminaba de hacer el amor y cuando no le gustaba apretaba un botón y... desaparecía. ¡Uf! Porque te ha pasado. Ellas también habrán querido hacer lo mismo con nosotros. ¿Ellas de acá? ¿Seguro? ¿Quién es esta? No. ¿También? ¿Hice con Diego Torres? Te ganaste, Diego. Mira todo ahí. Las chicas están mirando embobadas. Es que es mi prima, mi tía. Ha venido con toditas. Así viajas con toditas. Has estado solamente en un colegio de hombres. Otra coincidencia, yo también en un colegio de hombres. Sí, desgraciadamente después hicieron mixto el colegio cuando lo terminé. Igual para mí. Parece que lo hicieron a propósito. Sí. Che, ya terminó Carlín, terminó Diego. Bueno, ahora que entre a los colegios. Pero qué vaina es esa. ¿Por qué? Nos perdimos la mejor época. Llegaba la hermana de un compañero al colegio y era como... Te aclaro que sí. Si yo estudiaba poco, ¿no? Cuando iba al colegio éramos hombres, imagínate con mujeres, yo creo que no hubiera estudiado nada. No, uno no estudia nada, pero peor es cuando... Hubiera estado la profesora dando clases y yo estaría diciendo, pero ¿y cómo te llamas? Claro, la profesora, claro. ¿Y a qué hora salís? Y dime, salís, José San Martín, sí. Mirándome el reloj, sí. Equivocándote a cada rato porque te vuelvo a jalar. Estaría muy desconcentrado. Claro, escúchame una cosa, pero... Y ahí en el es horrible esas épocas porque, como te decía, en mi colegio, llegaba la hermana de un compañero y era... A la hermana, a por ella, va, encima. Sí, no, las primeras veces que ibas a las fiestas y te encontrabas con las mujeres era, oh, ¿mujeres? Claro. ¿Y cómo es relacionarse con las mujeres? Y a los 14 años se encerraba uno en el cuarto de la casa y no salía más. Sí. Yo pasaba. Se llevaba revistas, televisor. Y uno quedaba salida de la casa, del cuarto. Salías pálido. Salías color esperanza. Ojeroso. Los lentos en la fiesta. Salías, viste, como una cosa que se iba arrastrando así con la poca energía que quedaba. Con las ojeras, qué cosa. Cualquier cosa. ¿Sabes qué cosa veía yo? Las películas de Porcelana. El Olmedo. Qué bestia, Susana Jiménez envuelta en harina. Me acuerdo de eso. Es verdad. ¿Tú qué veías? Y yo veía también las gatitas de Porcel, ¿te acuerdas? Las gatitas de Porcel. Esas. Claro. Ponía, ¿no? Ponía, sí, claro. Eran otras épocas. Escúchame, tú eres Diego Torres, ese es tu nombre artístico, pero en realidad tú te llamas Diego Cacha. Sí, en realidad Cacha, que se escribe Cacha, es el apellido de mi padre, lo que pasa es que es muy complicado, es un apellido italiano, que en el colegio nunca me lo dijeron bien, era Cacia, Cacha, 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 Cacha. Bueno, acá hubiera sido complicado, ¿no? Porque acá te hubieran dicho Diego Cacha. Diego Cacha, ¿Cacha o no Cacha? ¿Y qué tal Cacha? ¿Y qué tal Diego, Cacha o no Cacha? ¿Cacha o no Cacha? ¿O Cacha más o menos? Más o menos. Más o menos. No es una cosa. No. Tampoco que Cacha. Cacha. No, pero que Cacha es Cacha. Cacha. Cacha, ¿sí? Cacha, Cacha, ¿sí? Entonces ahí ¿qué dice usted, Diego Cacha? ¿Cacha? Ellas se inventan. Gracias. Sí, pero buen apellido, ¿ah? Sí. Porque ya vas de frente, Diego Cacha. Cacha, ahí está. De frente. Claro, en México hubiera sido una cocha cacha o una cacha. ¿A cacha? Claro. ¿Qué cacha estás haciendo? ¿Qué cacha estás haciendo? Acá sabes lo que significa, ¿no? Cachita linda. Acá sabes lo que significa, ¿no? No, pero me lo imagino. Ah, ¿te lo imaginas? Sí, claro. ¿Cómo significa? Hay que tener mucho cuidado con el idioma. Sí, claro. Porque uno cruza la frontera y ya, viste, las palabras se modifican y no tienen el mismo sentido. Hay que tener mucho cuidado con la lengua. Exacto. En general. Sí. En general, porque pasan muchas cosas. Yo el otro día vi una noticia de un tipo que tenía mucho calor y pegó la lengua al freezer del refrigerador y se le quedó pegada la lengua. Esa es como la película de Jim Carrey que le quedaba pegada, ¿no? Contra la silla que lo subía en la montaña, ¿no? En el centro de esquí. Eso es verdad. ¿Alguna vez se te ha atrapado un huevo en el cierre? Sí. O sea, con total sinceridad, lo recuerdo muy bien. Era yo muy chiquito, tenía 29 años. ¿29? ¡No! Era tremendo boludo el tipo. No, pero bueno, de verdad, estábamos en un balneario y se me atrapó el muñeco con el cierre.
¿El muñeco completo o los aretes a del mitad, muñeco? A mitad de camino. Era una cosa como que no podía salir. No podía salir del baño. Tráiganse. Entonces, desesperadamente, gracias a Dios, estaba con mi padre, que en un movimiento radical hizo esto. ¡Ya! ¡Qué bien! ¡Fa! Porque eso es para coger el cierre. Eso es bajo presión. La cremallera, ¿no? Sí. ¡Pra! Ahí está. Y liberarlo. Salió, volvió a vivir, me volvió la sangre al cuerpo. Porque lo otro es sufrir, ¿no? Comencé a latir, él también. Él y también. Se... Y te miró y te agradeció. Sí. Porque mira con un ojo. Y me dijo, pensé que mi vida iba a terminar aquí. No, muchacho. ¿Cómo te habla, Fiona? No, sí. Sí, te habla. Hay veces que me dicen, no, acá no te metas. No te metas, no. Vete de aquí. No. ¿Cuántas veces nos ha dicho? Sí, claro, acá no quiero entrar. ¿Te parece esto? Sí. ¿Eh? Claro, acá no quiero entrar. Pero vos prendiste la luz, miraste bien lo que es. ¿Te has dado cuenta si tiene bigote o no tiene bigote? ¿Nunca te ha pasado eso? Pero qué bien le quedan, ¿no? Oye, acá hay un parque que se llama El Olivar. Sí. Y a mí me pasó eso alguna vez. Y sí, bueno, eso que vas caminando así, ya bueno, ¿cuánto? Bueno, uno tiene que pagar en algún momento de su vida, ¿no? Y sí, yo creo que hay que pagar. ¿Cuánto? De vacas flacas... No, época de vaca flaca. Uno, sí. Uno, la gente piensa que uno es un galán constantemente. No, no, hay época de sequía, que no llueve. No, claro. La plantita no crece. No crece la plantita y hay cierta platita. Exactamente. Felizmente. Como dice un amigo, si quieren dinero y amor, yo tengo. Claro. Amor de sobra, dinero no tanto. Dinero no tanto, pero bueno, algo sí, hay. Si ahí está peleando el presupuesto. En ese momento yo, 16, 17 años, tendría una platita. Parque El Olivar. Sí. Y caminando. ¿Cómo le digo, fue tu primera experiencia, Carlín? Fue terrible. ¿En serio? No, la primera fue terrible. Me caí de ella. No. Sí. ¿Pero cómo te caíste? Me caí de ella. Era una amiga, sí. Yo vivía en un distrito que se llama Barranco aquí. Sí, sí, Barranco. Chico Barranco, claro. Donde están los bares, muy sí, lindo. Sí, sí, muy bonito. Y llegamos, estaba esta amiga de siempre. Entonces la chica dijo, bueno, ya, entonces yo pensé que esto era una cosa salvaje. Y estaba calada, o sea, en calzoncillos y con medias. Y la vi y me aventé a ella. ¡Oh! ¡Pum! Y reboté. Nunca más. O sea, este del ojo me dijo, hoy día no. Quisiera ver tu imagen con los calzoncillos y la media tres cuartos. No, no. Es una cosa... ¿Tu primera vez cómo fue? Mi primera vez fue con mis hermanos que me dijeron, bueno, muchachos, te vamos a iniciar. Y yo dije, sí, pero con ustedes no, chicos. Sí, claro. Entonces, si puede ser con una mujer, se los agradecería, ¿no? Ya. Entonces la llamaron y yo dije, sí, 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 cómo no. ¿Cuándo tocaron el timbre? ¿Qué edad tenías? 28. No, también. Sea... No. Tenía 14 años, ya, creo. Sí, era sí, un sí. Jovencito. Había salido de la rehabilitación de drogas a los 11. Mi vida fue una vida muy intensa. Y entonces cuando tocaron el timbre en la casa dije, uy, me agarró un panic attack, ¿no? Y entonces me escondí. Ah, porque llegó a la casa, era delivery. Claro, era un delivery. ¡Ah, qué bien! Era un delivery. Era Kentucky, Crispy. Exactamente. Mándeme tres hamburguesas bien cocidas, sí, por favor. Y llevó. Lógicamente el delivery era para mis hermanos también querían caridad para ellos. Ah, pero antes mandaron los nuggets. Claro. Mandaron los deditos de pollo. Claro. Y bueno, y me escondí, mis hermanos me buscaban por todos lados y era ella, yo la vi muy grande, muy alta. Y después terminé, yo pensé que tenía 54 años. ¿Fumás? Tenía un solo pelo en pecho. ¿Viste que? Sí, claro. ¿No? Y ella lo acariciaba, hacía un rulo. El uno. Y yo fumaba y tomaba whisky, que en realidad, ¿viste? Y me quedé hablando como si fuera el momento más impresionante de mi vida, ¿no? ¿Eso fue antes o después? Después. Ah, ya, sí. Después. Ah, después, después. Después era John Wayne en una película del oeste. Fuiste un campeón. Arrancó escondido y terminó siendo John Wayne. Por eso él es Diego Torres y yo soy este payaso. Yo me caí de ella, él terminó tomando whisky. Vamos a un corte y volvemos con Diego Torres. Aquí en La Noche Es Mía. No te muevas que ya regresamos con el gran Diego Torres. Acá en La Noche Es Mía.